comenzamos. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Anabel Gulía, son concelleira de promoción da cidade do Concello de Pontevedra. E, en primeiro lugar, quería pois agradecervos que estedes hoxe aquí na última xa palestra desta edición de Urtopías e, como non podía ser doutro xeito, nas últimas xornadas sempre se aproveita para o agradecemento e para facer balance. Eu prometo ser moi breve no do balance, no dos agradecementos, o tempo que me leve, porque verdadeiramente é un luxo organizar unha actividade destas características. En primeiro lugar, quero darlle as grazas aos traballadores do Concello, a todas as empresas locais que participaron na montaxe e no desenvolvemento deste programa, que non foron poucas. Quería tamén dar as grazas á Deputación de Pontevedra e moi especialmente ao Museo. Permitídeme personalizalo en Sonia e en José Manuel, que hoxe non está aquí, pero que nos trataron dun xeito excepcional e, aparte de deixarnos pois este magnífico emprazamento, pois todo foron comodidades, amabilidades e teño que dicirvos que amenazamos con volver, porque se nos tratades ben, é probable que volvamos. Así que moitísimas grazas. Tamén quería dar as grazas ás persoas que participaron e pasaron polas palestras desta edición de Urtopías, persoas de un nivel moi relevante, tanto no ámbito local como galego, como, por suposto, tamén a nivel internacional, e persoas que contribuíron á reflexión activa sobre as realidades urbanas, sobre a nosa propia realidad. Este é o balance que me gustaría facer. Durante estes días que se levou a cabo Urtopías, todas e todos fomos partícipes das reflexións que veñen, das reflexións que están, e todos puxemos o mellor da nosa parte para tomar nota e seguir construindo esas cidades posibles, esas cidades futuras, esa Pontevedra que segue. A verdade é que foi un prazer escoitar a todas as persoas, non só aos poñentes, como xa dixen, sino tamén as que preguntastes activamente e as que axudastes a desenvolver este ciclo. Verdadeiramente foi unha experiencia para min das mellores e me gustaría volver a repetilo. Non en van, este programa, xunto con outros, con a Facultade Ágora da Deputación, fan que poñamos a Pontevedra no epicentro da reflexión urbana. E iso é importantísimo, non só, como digo, por colocarnos nun mapa moi trascendente, moi importante, sino tamén por seguir avanzando nesta tarefa que é facer cidades mellores. Eu xa me vou a despedir, sen antes agradecerlle tamén a todas as persoas que moderaron os debates. Temos aquí do equipo local a Susana Regueira, que tiveron unha tarefa, que teñen unha tarefa complicada, e sacaron mellor, e se dicía, dos poñentes que nos acompañan, o mellor das súas reflexións. Moitísimas grazas aos tres. Seguimos facendo cidades posibles, seguimos construindo as utopías urbanas, traballamos por seguir vivindo, poa dicilo, para min, nunha das mellores cidades do mundo. Moitas grazas e nos vemos na próxima edición. Bueno, boas noites, eu chamome Susana, dende unha cidade de vangarda, doulles a benvida a derradeira encontro de Urtopías. Urtopías é un ciclo para repensar as cidades, pero tamén as nosas sociedades. Reflexionando sobre que lles podería plantexar, pensei que en casi todos os temas que ia sacando estaba de fondo a pandemia. Entón, como sempre, pois atopas a xente que o sabe facer mellor que a ti. Me din que duraba menos de 3 minutos lerlles unha reflexión que fixo fai uns días un gran realizador e director francés que se chama Frédéric Weiderberg, que se chama Un valor novo. E pensei que era un bo xeito de darlles unha boa benvida a unha cidade que pensa sobre novos escenarios. Titúlase Un valor novo. La principal consecuencia de la pandemia mundial es haber ridiculizado la vida moderna.
Al anular toda vida social durante meses, la COVID ha creado un trauma cuyas repercusiones resultan impredecibles. Nunca seremos los mismos seres humanos que éramos antes de 2020. El frenesí de nuestras existencias pasadas es ahora inconcebible. Las generaciones más jóvenes no comprenden la antigua forma de vida de los occidentales estresados. La epidemia nos ha abierto los ojos. Intentamos volver a vivir como antes, pero no lo conseguimos. Tengo la impresión de que todo lo que hago es grotesco. Levantarme por la mañana para ir a la redacción, un triste ridículo. Darme prisa para llegar puntual a una entrevista, tengo la sensación de que soy una robot absurda. Ponerme elegante para ver a los amigos, inútil. Conducir mi coche para volver a casa, es estúpido. Dios mío, ¿qué me pasa? Desde que el mundo se detuvo en 2020, intentamos cortésmente empezar a vivir de nuevo como en 2019, pero es que en 2021 suena falso. Parecemos actores malos en una parodia de una película estadounidense. Ya no creemos realmente que la vida capitalista tenga sentido. Ojo, lo que no consiguieron la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, e incluso el intento de Revolución Española, es decir, derrocar al sistema burgués, lo ha conseguido un simple coronavirus chino. Ahora la idea de sacrificarse por el trabajo no tiene sentido. La gente ya no lo acepta. Pronto tendremos que inventar otra forma de sociedad. Ha llegado el momento de crear una renta básica universal. Ya ni siquiera es una utopía, sino una necesidad biológica. Los humanos se han dado cuenta del engaño. Durante 2 siglos, desde la invención de la electricidad, se ha explicado a los humanos que había que producir, consumir, exportar, trabajar, susaniña y sufrir. Y una enfermedad pulmonar resulta que ha demostrado que todo esto sí podía detener sin dificultad. En una fracción de segundo, la economía mundial se paró. Los aviones permanecieron en tierra, los restaurantes estaban cerrados, los cines apagados, toda la humanidad encerrada en casa. Y les gustaría que todo se pusiera en marcha de nuevo, igual que antes. Es como reiniciar un motor gripado. La humanidad tose, se desmorona. En los próximos años nos daremos cuenta de hasta qué punto esta inmovilización instantánea ha sentado un precedente. Todo lo que nos parecía inmutable resulta que era frágil. Todo lo que considerábamos importante era opcional. Los dirigentes de los países sienten que algo ha cambiado. La gente ha abierto los ojos. Los que viven en la ciudad queremos trasladarnos al campo. Los edificios de oficinas ahora están desiertos. Los estudiantes ya ni siquiera buscan trabajo. Prefieren viajar, discutir, pasar el rato. No se trata de falta de ambición, sino de un cambio de programa. Prefieren ser felices de inmediato antes que correr como idiotas para no llegar a ninguna parte a los 70. No puedo saber si esta situación global es una oportunidad inesperada o una tragedia terrible. Todo lo que sé es que la vida es mejor cuando no sabes qué va a ser de ella. Todos aparentamos creer que la Tierra va a volver a girar, pero en el fondo algo ha cambiado. Y nosotros esperamos la próxima catástrofe con una valentía nueva. Bienvenidos. Bienvenidos a un ciclo para repensar las ciudades, para repensar una ciudad más saludable, más fuerte, más potente. Para eso tenemos aquí a 2 convidados de excepción, a arquitecta e exconsellera de Vivenda Teresa Taboas. Boa tarde. Unha referencia. Boas tardes, benvida. Unha referencia, ademais, especialmente interesante porque ela é unha persoa que interviene moi activamente na construcción da nosa cidade, de Benguerda, e Ramón Marrades, que é economista urbano, director do Placemaking Europe e asesor de estrategia para varias cidades. O máis recente, o Concello de Barcelona para unha iniciativa post-Covid para a reinvención das cidades. O que é doblemente interesante. Tal. E se me permite, Teresa, por empezar por él, porque resulta que é un momento no que Pontevedra celebra que vai celebrar a Placemaking Week. Que é esa Placemaking Week Europe? Fálenos de eso.
Bueno, primero, moitísimas grazas. É un placer para mí estar hoxe na cidade de Pontevedra. Prometo que a vindeira faré a miña presentación en gallego. Hola. Hoxe en castelao. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy, muy contento de estar aquí. ¿Qué es eso del placemaking? Bueno, ¿qué representamos primero? Somos una fundación europea que trabajamos en prácticamente todos los países de Europa, desde ciudades más pequeñas a ciudades más medias, fomentando un urbanismo sostenible en cercanía y a escala humana. Y eso yo creo que por definirlo de alguna manera voy a utilizar una definición técnica y una definición coloquial. La definición técnica de lo que es este palabra llamado placemaking es la intersección de tres cosas que vienen de respuesta muchas veces a varios fallos que hemos visto en las ciudades en los últimos años. Y creo que de alguna manera esos fallos se han sido explicitados, tal vez incluso hasta el ridículo, como bien explicaba el artículo que has leído en estos últimos tiempos, en una pandemia que ha servido como acelerador de dinámicas que ya existían y que probablemente cada una de nosotras o de nosotros las hemos intentado leer con las lentes que ya utilizábamos, ¿no? La pandemia ha servido para que los agentes inmobiliarios nos intentaran vender más casas en los suburbios, sí, que los de los coches sin conductor pensaban que era el momento para eso, que los de la tecnología dijeran que la solución era la inteligencia artificial, o aquellos que nos dedicamos al urbanismo a escala humana pensamos que podría servir para un retorno de la empatía. Pero el placemaking, y defiendo la necesidad incluso de un nuevo término en inglés, que aunque no sea muy, muy defensor de los anglicismos, pero al final es un paraguas para que personas desde muchas disciplinas se acerquen al urbanismo en la intersección, como decía, de tres cosas. Del urbanismo táctico, que es esta cuestión que ha aparecido tanto en los últimos meses, de la capacidad de poder hacer cosas en la ciudad de manera inmediata, prácticamente con nuestras propias manos y aprender de ellas, una aproximación experimental al urbanismo donde introducimos mecánicas de ensayo, error y de experimentación. La segunda cuestión es una cuestión de estrategia urbana, de pensar a largo plazo, de pensar en la construcción colectiva de futuros, de lo que va esta charla precisamente. Y la tercera, que es imprescindible, es como las tres son condiciones necesarias pero no suficientes, es el derecho a la ciudad, el derecho que tenemos todas las personas de definir el entorno construido, porque ese entorno construido nos define a nosotras mismas. Esa diría que es la definición técnica, pero si explicara una definición coloquial, diría que a lo que nos dedicamos es al urbanismo de aprovechamiento. Igual que existe la cocina de aprovechamiento, que significa aprovechar los ricos productos de temporada en proximidad y que tenemos al alcance, y con eso hacer mejor cocina, ¿no? Pues el urbanismo de aprovechamiento significa eso, evitar fascinaciones en recetas ajenas, comprender muy bien aquello nuestro, sin dar la espalda a innovar y construir mejores ciudades a partir de aquello que tenemos, ¿no? Porque de alguna manera también diría, y eso también explica, y podríamos entrar luego como mi trayectoria hacia el urbanismo, el placemaking de alguna manera también es una respuesta al grave trastorno de despersonalización que muchas ciudades han sufrido. Esa incapacidad de reconocerse en su propio espejo y ver sus propias virtudes, ¿no? Y nosotros nos encargamos de eso, de aprovechar los recursos propios de la mejor manera posible y a través del derecho a la ciudad y la táctica al servicio de la estrategia, construir mejores ciudades. Porque las ciudades son diferentes, ¿no? Teresa, quiero decir, tienen sus propias contradicciones y eso también las hace, es lo que las hace ciudades. Efectivamente, ¿no? Eu preparei así a modo de en modo loop, ahora que estamos con los anglicismos, en modo de bucle, unas imágenes un poco para hacer un percorrido longo de la historia de esa primera ciudad, a nai de todas las ciudades, Ur, en la antigua Mesopotamia, o Sheirak. E cómo se fue transformando, e cómo finalmente las ciudades son, reflicten o ser humano, con todas sus aristas, con todas sus contradicciones. A ciudades se construye por la sociedad y por la economía. Por lo tanto, incluso ahí aparecerán imágenes de las ciudades ideales que muchos pensaron. Pensemos en utopía, la ciudad, la isla que pensó Tomás Moro, ¿no? Como un espacio ideal. Que bueno, que nunca, que, pero también hubo ciudades ideais que se construyeron en el propio século XX, como fue Brasilia, no plano alto brasileiro, y la ciudad no funcionó. Y no funcionó pues, en esa línea de Nietzsche, porque no somos los seres humanos ideais. Por lo tanto, las ciudades son contradictorias. Ahí pues, iremos entrando ahora a lo largo de. Este es mi micrófono.
Sí. Sí, agora iremos entrando pouco a pouco neste diálogo entre nosos tres. Bueno, quería tamén agradecer antes de nada que me esquecín estender ese agradecemento ao Concello e a toda a xente que está hoxe aquí escoitando este debate, porque dende Pontevedra que se poda facer un debate de altura da xente que estivo aquí estes días é importante, importante pensar nun tempo donde o que non se procura é pensar, sobre todo se intenta que non pensemos. Pois ben, nesas contradiccións digo, quería facer a modo de loop para ver como é como o mito de Sísifo, como as cidades se fan, se repensan, volven a caer e volve a comezar a historia. Hasta as últimas imaxes, e este é un pouco a modo de que este detrás de nós. Hai imaxes aí, por exemplo, como digo, desa historia que comeza nesa cidade, na gran cidade de Ur, donde se concentran pues, distintas a este sectores o comercio, donde comeza realmente a vida urbana. E como chegamos a chamada Smart City? Agora, neses anglicismos que falabas ti antes, estamos no etapa no que todo mundo, e sobre todo as grandes empresas de multinacionais, das novas tecnoloxías, tentan vendernos esa idea de a cidade intelixente, a Smart City. Eu sempre falo dos Smart Citizens, que temos que ter son cidadáns intelixentes. E precisamente no fío do que falaches ti antes, de eso tan esfermoso que liches, se esta pandemia realmente nos fixo pensar e se imos cambiar ou non imos cambiar todas as cousas que fomos arrastrando e os erros todos que temos cometido, eu agardo que sí, pero esa esperanza hai días que comeza a ser xa máis estética, non? Entón, bueno, se queredes, non sei se máis a modo de diálogo, se pode facer unha pequena presentación de eso de toque a cidade como espazo de convivencia, intentar que a cidade se converta nun espazo de convivencia máis que un espazo de coexistencia. E os retos que temos o día 31, por certo, este vindeiro domingo, é o Día Mundial das Cidades, e o lema deste ano é a resiliencia frente ao cambio climático. É dicir, as cidades neste momento, igual que todos os territorios, bueno, temos unha tarefa clara fronte a nós, os profesionais, pero todos os cidadáns, finalmente, que a cuestión do cambio climático. Entón, eu creo que a raíz deste Día Mundial da Cidade, que mellor que rematar estas utopías esta semana, non? Cando se celebra o día. Bueno, que cidade imaginades para o futuro? Como te imaginas as cidades do futuro, Ana? Es curioso porque si buscáis una imagen en Google Imágenes, la ciudad del futuro, probablemente os saltará una imagen que será absolutamente inidentificable geográficamente, ¿no? Parece que es muy fácil imaginar un imaginario, valga la redundancia, de como coches voladores, drones, grandes rascacielos y edificios de cristal que son replicables, y es muy difícil imaginar futuros de proximidad, ¿no? Por eso probablemente la ciencia ficción es mucho más capaz de imaginar distopías que utopías, y por eso muchas veces como el avance tecnológico está condicionado por este tipo de cosas. Digo esto porque realmente pienso que la ciudad de futuro se parecerá muchísimo más a esta, a una ciudad como Pontevedra, o incluso iría a una ciudad como Valencia, una ciudad con densidad relativa, usos mixtos, actividades cercanas, proximidad. Y creo que en cualquier caso, ni siquiera, o sea, en forma, la ciudad del futuro se parecerá muchísimo a la que habitamos, y que las dinámicas de transformación tienen mucho más que ver con cuestiones blandas de la manera de habitar y no con la ciudad como la vemos, ¿no? Probablemente, no sé, te enseñabas la imagen, ¿no?, de la reclamación de los... Mira, esa es la ciudad del futuro. Pero también salió una imagen de mujeres reclamando el derecho a voto, ¿no? Probablemente las dinámicas de inclusión desde el feminismo durante todo este siglo a lo que está pasando hoy en día con Black Lives Matter en Estados Unidos, o sea, las dinámicas de inclusión sean mucho más poderosas que avances tecnológicos singulares, ¿no? Y yo siempre
pongo, a veces hago como un pequeño desafío para, de alguna manera, cuestionarlo. Podríamos debatir, pero al menos cuestionar el oxímoron o el mito del avance tecnológico irrefrenable que se acelera, ¿no? Porque pienso de alguna manera que si una persona de 1910 se teletransportara a 1960, se sentiría absolutamente perdida al ver, viendo la ciudad, la morfología de la ciudad, sus medios de transporte. Pero una persona de 1960, en 2010, se sentiría bastante reconocida, ¿no? Hay metros, hay cabinas de teléfono, vale, tenemos un móvil, pero bueno, pero probablemente lo que entendería, lo que le sorprendería mejor probablemente es las dinámicas de inclusión en la propia manera de habitar la ciudad, y entre ellas la primera, la igualdad de género, pero no solo, ¿no? El derecho de las personas trans, por ejemplo, por poner una cuestión que se está debatiendo. Entonces, si lo digo, es, mira, me había apuntado, igual no ahora, ¿no? Pero algunos mitos que creo que sería importante, o que desde nuestra trayectoria profesional, ya hablo de Placemaking Europe, tratamos de combatir para construir esta ciudad del futuro, porque la primera es que la ciudad del futuro será ese imaginario de rascacielos, cuando pienso que la ciudad del futuro se parecerá morfológicamente a la que tenemos. Y ligado a eso, diría, porque uno de los mitos que nos es más importante romper es aquello de que, aparte del cambio tecnológico que se acelera, que el futuro está dado, ¿no? Que hay tecnologías a las que, como van a venir, no tenemos nada que hacer, solo nos tenemos que adaptar, porque al final yo creo que lo más importante es que todavía debemos tener la capacidad de diseñarlo, que el futuro no deja de ser una construcción colectiva y que deberíamos ser capaces de construirlo democráticamente. Y eso significa también desmontar otros mitos que tenía apuntados aquí, que venimos arrastrando desde el urbanismo y especialmente desde la economía urbana, que es mi disciplina, y diré alguno de ellos. La primera, ligada a los grandes errores del urbanismo en los últimos años, es que la oferta genera la demanda. Hemos pensado que, dibujando un círculo y diciendo que aquí pasaría alguna cosa, después las cosas vendrían, y especialmente ligado a otro mito que quería identificar, que me parece uno de los más importantes de desmontar, que es que las infraestructuras resuelven todos los problemas. También estamos acostumbrados a intentar resolver las cuestiones culturales con edificando museos, las cuestiones educativas edificando colegios, las cuestiones de movilidad edificando metros, ¿no? Yo creo que en Pontevedra, justamente en la cuestión de movilidad, demuestra muy bien la posibilidad de otras políticas basadas en la escala humana que no tienen que ver el infraestructurismo, ¿no? Y algunos otros mitos que creo que es importante romper. Diré algunos más y ya paso la palabra. Que las ciudades compiten. Yo creo que es, como a mucho, colaboran o co-compiten, pero nunca hay, no hay entidades que puedan tener una tendencia más amplia a colaborar, porque básicamente nosotros de alguna manera somos demanda cautiva en cada momento. Cuando estamos aquí lo estamos al 100%, ¿no? Y eso hace que no podamos entender las ciudades como marcas, como Zara contra Mango, ¿no? Yo creo que estas discusiones han hecho mucho daño en el desarrollo urbano, porque además han hecho adaptar políticas también infraestructuristas de falsa especialización. Y otro mito también es que las ciudades deben dedicarse a atraer lo que llamamos expatriados, turistas, finanzas, etcétera, cuando hay cuestiones muy básicas y muy sencillas, como el hecho de que crear una ciudad fantástica para aquellos que lo habitan significará que aquello ya vendrá, ¿no? Que al final la inversión y el turismo son derivadas. Y la última cuestión, el último mito que creo que es importante desmontar en este momento, es que hay que elegir entre desarrollo y sostenibilidad. Creo que en este momento es absolutamente indiscutible que cualquier elección que no vaya por el camino de la sostenibilidad no debería ser ni siquiera contemplable. Pues, al hilo de lo que apuntas, creo que es interesante plantear o tema da tecnoloxía. O tema da tecnoloxía estamos vendo acríticamente. E habería que plantearse se a tecnoloxía realmente neutrai. ¿No? Realmente non está sucedendo así. Nas cidades, na nosa sanidade, e sobre todo, o que máis me preocupa a min como redactora de cultura é no noso sistema educativo. Fai pouco, varios dos máis importantes editores
falábame de Galicia, falábame de que teñen, están preocupados porque os novos contidos educativos son basicamente tecnolóxicos, móviles, iPads, tal, e os deseños dos contidos. Ti antes podías discutir se un editorial ou en concreto os seus contidos che parecían ben os libros, se estaban ben ou mal, era discutible, pero na actualidade eses contidos diseñano grandes empresas de tecnoloxía, empresas con nomes e apelidos aos que evidentemente o coñecemento dos rapaces non lles interesa nada, interésalle a súa resposta ante a tecnoloxía, etc. A primeira pregunta que apuntas, que habería que plantexarse nun futuro para xa, é se a tecnoloxía é neutral. Estou de acordo con eso. Outros plantexamentos é... o que falábamos, parecerase a Pontevedra do futuro, a actualidade. Por eso, eu creo que imos voltar para atrás, cara a ur, voltamos para atrás como no vídeo. Temos que repensar as cidades. Entón, repensar as cidades significa repensar o modelo. Porque as cidades son constructos colectivos, como dicía, hai un pouco, económicos e sociais. Sí. O sea, non son froito, porque cando se tentou facer así, non son froito dun plano deseñado, dun despacho, de un arquitecto, uns urbanistas, porque os casos que se fixeron así fallaron tremendamente. De feito, e un pouco en línea con o que estás falando agora das novas tecnoloxías, hai unha cidade experimental en Corea do Sur, Songdo, totalmente informatizada, a cidade pues, sería o prototipo neste momento de cidade ideal das Smart Cities, que falla esta baleira, porque lle falta o componente humano. Entón, digo que volvamos para o tema de repensar cidades, porque as cidades finalmente son como unha caste de palimpsesto. Esos manuscritos sí, que se borran, se volve a escribir en riba deles, se volven a borrar, se volve a escribir en riba deles, se falla unha e dúas e tres veces. Por exemplo, en estas imaxes que tiñamos aí a modo de bucle, a modo de loop, por exemplo, eu o que fago moito fincapé no cando falamos de repensar as cidades, cal vai a ser o papel dos cidadáns no espazo público. Aí, por exemplo, están postas a propósito, hai imaxes nese espazo público é onde se debate tamén a democracia. É o lugar de disidencia, é o lugar de resistencia, é o lugar onde se teñen dado as grandes revolucións nas rúas, cando temos algún problema, cando nos queremos queixar, cando queremos afondar na democracia, saímos ás rúas, saímos ás prazas. Polo tanto, aí están, por exemplo, a modo de, casi como de ironía, a imaxen de Mussolini nunha gran praza pública chea de xente e despois como está colgado na mesma rúa pública como está colgado, e como cae ese sistema. Por lo tanto, o espazo público e as cidades, ata agora, ese espazo público, ese espazo donde, de cohesión social, é o lugar onde se ten dado tamén as grandes reclamacións e as grandes, pues, os últimos en Estados Unidos, por exemplo, co tema desa persoa de color que mataron. Pues aí se creou movimentos das más mulleres reclamando voto. É dicir, sempre son as rúas, sempre son as prazas, sempre o espazo público. Por lo tanto, o que se trata de ir avanzando nese modelo que as grandes empresas, como dix ti, Susana, que as grandes empresas están tentando monitorizándonos todo o día como unha vixiancia continua, simplemente para controlar os nosos movimentos e, polo tanto, tamén ternos illados en certa medida. Todo facemos xa no espazo privativo. Ata agora a cidade foi un construto de espazo privado, espacio público. Ti tiñas o teu espazo privado, que, como dicía Rilke, o poeta checo, era o último reducto antes de sair o infinito, o espazo a vivenda, o último reducto, pero o infinito é o colectivo, é o común. Ben, pois en ese mundo distópico que casi está aí, agora nos teñen ese espazo privativo consumindo ocio, xa non imos ao cine, xa non imos ao teatro, xa non estamos co resto das persoas porque xa consumimos o ocio na propia vivenda. Pedimos a comida a casa, polo tanto, tampouco temos que ir ao restaurante. É dicir, xa nos levaron, e por primeira vez na historia da humanidade, a casa, a vivenda, o espazo privado, entra tamén o consumo a través de empresas como pode ser Amazon. Consumimos xa dende a casa.
Ata hai poucos anos, nos tiñamos que sair fora, tiñamos que sair ao espazo público, tiñamos que utilizar esas cidades onde se mesturan os usos para mercar. Agora non, mercas dende a túa casa. Entón, é unha fórmula perfecta. Estamos illados todos no noso espazo privado e o espazo público totalmente controlado e monitorizado con esas tecnolóxicas. Entón, a min, o medo que teño como arquitecta e como cidadán tamén é que esas cidades inteligentes se convertan nunhas prisións, nunha sorte de espazo totalmente controlado donde non haxa oco para poder reclamar, para poder manifestarme, para poder dicir, berrar en voz alta ese colectivo que as cousas non están funcionando. Entón, eu creo que nese repensar as cidades temos que pensar cara onde imos camiñando. E se quedamos calados nos espazos privados, estamos ante un problema e un cambio total de paradigma. Total de paradigma. E despois hai outra cuestión que tamén quería introducir neste debate de repensar as cidades, que eu creo que neste momento é o máis avanzadilla no que son as cuestións teóricas do urbanismo de todos os territorios, que puxo, porque, bueno, finalmente unha prima dona, Ren Koolhaas, o ano pasado no Museo Guggenheim de Nova York, cando falou de Countryside the Future, o futuro está no campo. É dicir, hai que rachar tamén con ese borde que sempre existiu, campo-cidade. Porque, de alguna maneira, nos, de alguna maneira, cando falamos das cidades amables, estamos ruralizando a cidade, metendo verde na cidade. É dicir, esa dialéctica, eu creo que o futuro das cidades está na dialéctica co campo. Porque, finalmente, as grandes cidades, ou sea, a poboación mundial, está sentada no 2% do total do territorio do planeta. Agora mesmo 50% viven en cidades, pero no 2050 serán o 70%. Pero é que nese mundo, nese campo están sucedendo cousas. Nese campo se están facendo e minando as criptomonedas. Sí. Nese campo, nese territorio, están as cuestións de minería para todas as renovables, sí, os eólicos, etc. etc. Entón, esa dialéctica campo-cidade e o tema das tecnolóxicas para ternos presos e totalmente controlados. Falando da organización do territorio, por exemplo, debates como os que temos en Galicia, non? A un país como a nós, que lles interesa o AVE? Se a nos interesa a nosas cercanías, que nos conecten cidades, que nos fagan unha cidade extensa, que nos tal, a nos, por exemplo, todo isto, o que plantaba Ramón, das infraestructuras, a nosa importancia das infraestructuras, é dicir, nos temos que soñar unha cidade diferente, non? Ou debemos de seguir investindo sistemáticamente enormes recursos en aforrar 40 minutos de aquí a París? Yo creo que está ahí totalmente el debate y lo estabais señalando muy bien. De hecho, pienso que uno de los efectos menos visibles, evidentemente menos visibles, y tiene que ver con la siguiente ola de la que afortunadamente se habla cada vez más, que es la ola de la salud mental, pero uno de los efectos más graves de la pandemia ha sido la falta de espacio público, de encuentros. Y eso no es, o sea, no es solo ir a comprar, no es solo la percepción blanda que tienes al veros las personas, que te pueden desprender calor humano o lo que sea que necesites para tu bienestar. Es una cuestión más profunda, porque pensad que las ciudades han dejado de estar expuestas al turismo, pero también a la migración. Porque la pandemia nos ha encerrado en casas y nuestras burbujas virtuales no dejan de ser silos socioeconómicos de alguna manera. Si tú solo estás teletrabajando con personas relativamente parecidas o solo estás en la universidad a través del ordenador con personas de tu clase, ¿cuál es la posibilidad de un encuentro fortuito que te podría cambiar la vida? ¿Qué es lo que nos permite la ciudad? He citado alguna vez, a mí me encanta la frase esta de Pablo Méndez de Arrocha, que dice que las urbanizaciones privadas son privadas porque son privativas, porque te privan de cosas maravillosas, como que un bailarín se enamore de una estudiante de medicina. Y eso es lo que te permite la ciudad. Y de alguna manera, la pandemia nos encerró en urbanizaciones privativas. Y tenemos que volver a hablar de eso. Y por eso es importante, y es nuestra misión, por eso lanzamos la discusión de las ciudades después del COVID con Barcelona, y ahora estamos lanzando
un documento escrito por al menos 120 personas especialistas en urbanismo de alrededor del mundo, que se llama la Carta del Espacio Público para la Recuperación, para hablar de esta importancia de proximidad cuando nos recuperamos y nos reinventamos como sociedad. Porque estamos viendo otra vez que en este debate sobre los fondos de recuperación, el Green New Deal, pongamos la etiqueta que le pongamos, nuestra vida acaba siendo secundaria y volvemos a estar con respuestas macroinfraestructuristas centralizadas. ¿Y qué forma tienen esas respuestas de campos de paneles solares en medio de un campo que ya no es el que era, o más dotación de infraestructuras centralizadas, o más líneas de alta velocidad? Y yo creo que ese camino, pues lo sabemos de sobra dónde recorre, y además estamos en un estado que desgraciadamente nos señala de manera muy explícita cuáles son las consecuencias negativas de ese modelo, y tenemos muy claro que más sabe si sabemos quién los va a construir, ¿no? Y que de todas maneras lo curioso, y también digo que a mí me obsesiona esta cuestión de combatir el infraestructurismo. Ahora estamos en Valencia, por ejemplo, en un debate muy, muy duro sobre la ampliación o no del puerto. Una ampliación que tiene pues unos costes medioambientales muy, muy altos, apoyada por cierta parte de la clase empresarial y cierta parte, curiosamente, también de un gobierno de coalición que tenemos ahí, una parte del gobierno de coalición, en este caso el Partido Socialista, por ser claro, en la Generalitat y en el Ayuntamiento, apoya la ampliación. Compromís, que es el partido que viene del Bloque Nacionalista Valenciano, no lo apoya para nada y está generando una fractura. Pero el tema es que, o sea, la discusión está, es muy un poco maniquea, ¿no? Pero lo que es cierto es que las grandes infraestructuras se explican solas, ¿no? Una gran ópera, un museo de arte contemporáneo gigante, lo ves allí, ¿no? Y es muy fácil, casi te puedes gastar 1 billón de euros con un solo expediente, ¿no? Y una respuesta granulada, territorializada, digamos pequeña, pero con un impacto más grande, es muchísimo más difícil de explicar. Necesita muchísima innovación administrativa, necesita gestionar disensos y conflictos y necesita mucho más valentía, ¿no? Yo creo que al final, no sé, tenemos a veces acabamos optando por la solución más sencilla, y afortunadamente en este caso, como muchos, hay disidencia que es visible en el espacio público, porque es un poco frustrante y nos debería hacer pensar muy bien como urbanistas qué cosas podemos hacer mejor, y creo que se está trabajando en ello, pero probablemente si identificamos las 10 grandes éxitos urbanísticos de los últimos años, te diría que 9 de ellos tienen que ver con responder de manera más o menos inteligente a reclamaciones ciudadanas. Igual uno de ellos es por la gran idea de un urbanista desde arriba, pero lo vemos sobre todo en cuestiones medioambientales, de patrimonio, de recuperación de infraestructuras, de cultura, de idioma, de feminismo, de inclusión. Y al final yo decía, ahora pues tengo una buena amiga, Mara Enie, por ejemplo, que fue candidata independiente a la alcaldía de Chicago, que gracias al movimiento Black Lives Matter han conseguido llevar una acta al Congreso de Estados Unidos que prohíbe a las policías locales llevar armamento militar. Es una cuestión que tiene como un cambio inmediato en la calidad de vida y la seguridad de las personas, que hace como en un plis la ciudad muchísimo mejor. Y es, como digo, una respuesta políticamente inteligente, pero sin más, a una reclamación sólida de las personas que habitan en la ciudad y el territorio. Porque por moito que falemos, o único importante é atender as realidades concretas, ¿no? Por moito que teñamos modelos, previsións, proxectos. Os modelos, Susana, están aí ao longo da historia da humanidade. Hai moitos modelos de cidades, unhas funcionaron, outras non. Hai historiadores que fan a división dos cambios importantes das cidades, non en base cronolóxica, senón a saltos cualitativos e de cambio, de paradigma, que establecen, por exemplo, a primeira cidade. Despois, o segundo cambio sería como cidade, pasar da cidade medieval á cidade, a Florencia, o Renacemento. Despois viría a cidade que trae a Revolución Francesa. Despois viría a cidade do automóvil, a cidade americana. Estaríamos despois no modelo do sudeste asiático, que é o modelo actual de cidades moi compactas, con unha densidade que, se se di, mete medo, de hasta 100.000 habitantes quilómetro cuadrado. Cidades de 20, 30, 40 millóns de habitantes que están aí, están a 10, 11 horas de avión, por tanto, tampouco nos podemos esquecer de que ese mundo está aí e está
todos os días medrándome con un dinamismo tremendo. E despois estaría a nova cidade, a cidade totalmente tecnolóxica. Oxalá, como dicías ti, que o modelo de cidade do futuro fora o modelo de cidade media, de cidade europea, como pode ser Pontevedra, onde oxalá fose ese modelo, pero o mundo non é ese. Outro día, non digo, perdona, que Joan Clos, pero Joan Clos outro día, que me gustou escoitalo, porque a veces temos unha manía en Europa, é un tema de eurocentrismo, de mirar como se todo o mundo, o que está acontecendo no mundo, fora o que está acontecendo aquí. Él dicía, Joan Clos, outro día, estamos facendo debates de países ricos, de cidades ricas. As cidades, o que pasa no resto do mundo, é tremendo. É tremendo e realmente nin están pensando no tema do espazo público, nin que pasa, nin se vai estar máis bonito, máis feo. Non están no debate teórico porque están na supervivencia diaria. E esa é a meirande parte da poboación mundial. Oxalá de verdade que as cidades do futuro tivesen, cando menos, os dereitos que temos acadados nas nosas sociedades, aínda que nos queden moitos por acadar. Oxalá tiveramos os niveles de renda, aínda que temos moito aínda polo que loitar. Oxalá, porque cando se fala das cidades e a resiliencia ante o cambio climático, a ecoloxía non se pode entender soamente dentro do punto de vista medioambiental. Hai tres ecoloxías: a medioambiental, a social e a económica. E se non funcionan as tres, o demais é un paripé. Eu podo ter un coche eléctrico, podo ter unha vivenda hiperconectada, podo tal, pero no resto do mundo hai pobreza. E a miña riqueza e o meu estado de benestar ten que ver con que outros pues, estén en esas grandes cidades, como pode ser Lagos en Nigeria, a modo de grandes cidades, con grandes densidades e con pobreza e moita poboación. Repensar as cidades é repensar o mundo, é repensar os territorios, non somente a cidade como ese elemento illado. É repensar o mundo, é repensar o territorio, o que dicía eu, a dialéctica, campo, cidade, territorio, cidade, os cidadáns, pero co cidadán como centro, as persoas como centro dese pensamento. Eu non sei se o coñecedes, hai un libro precioso, que creo que os libros así, para falar de cidades, que a modo de conto, que é un diálogo entre Marco Polo e un dos emperadores de Mongolia, que é as cidades invisíveis de Italo Calvino, donde vai describindo unha serie de cidades e vai de alguma forma reflectindo as nosas cidades e as nosas eivas e os nosos problemas de todas as cidades, e é un diálogo precioso. E aparecen moitas cidades, aparece unha que se chama Leonia, que é unha cidade donde o lixo se come todo, vai comendo a cidade e vai quitando espazo a xente, vai se comendo, porque é unha cidade donde a basura enche todo. Hai outras cidades que por estar inmóviles e non entender os cambios na sociedade, quedan quietas e se baleiran de pronto de xente. É un libro realmente fermoso para entender as cidades, porque é casi un relato do que somos como ser humano e como colectivo, non? Doctor Ramón. No, estoy de acuerdo. Dejadme aclarar una cosa, porque no quería decir que la ciudad, todas las ciudades del futuro deberían parecerse a Pontevedra. Digo que Pontevedra es una ciudad que tiene futuro. Pero además pienso que también, si pienso en otras ciudades que me pueden venir a la cabeza, ¿no? Johannesburgo, Quito, ¿no? Por decir un par de ejemplos de ciudades en las que he trabajado, pienso que también los desafíos, o sea, los cambios no serán necesariamente morfológicos, sino que hay otras dinámicas también de uso que también aplican. Porque sí que es verdad que las ciudades son muy diversas y sí que es verdad que hay desafíos mucho más profundos, como el acceso al agua potable, la garantía de una seguridad básica y este tipo de cosas, pero es verdad que también hay otras capas que también aplican. Y es verdad que si entendemos una ciudad al final como un ámbito geográfico con relativa densidad donde la gente habita y vive y produce e intercambia, y esto es verdad que hay muchas morfologías y muchos modelos distintos, y es verdad que defiendo un urbanismo contextualizado y no estandarizado, pero creo que hay ciertos principios que nos valen para todas aquellas y que podemos trabajarlo. Y afortunadamente muchísimas ciudades que están trabajando en cuestiones que para nosotros son muy básicas, como
diría otra vez, el acceso a agua potable, tener un techo que nos filtre, a la vez también están trabajando ya nosotros cosas que a nosotros nos han costado décadas, como la ciudad y el ámbito educativo, como la seguridad del espacio público, como la innovación colectiva, como este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que cuando digo cosas básicas, que no son sencillas pero no banales, preferimos una ciudad, cualquier ciudad del mundo es mejor si los niños van andando al colegio. Cualquier espacio público es mejor cuando te sientes seguro, ¿no? Es relativamente mejor producir con cierta proximidad, o lo que sabemos que no tiene sentido es en plena temporada de naranjas en Valencia, por decir un ejemplo de mi tierra, importarlas de Sudáfrica, ¿no? Y como hay ciertos principios, y diría estos tres justamente, ¿no? Porque lo bueno del placemaking, mira, nosotros tenemos, hay un colectivo de placemaking Nepal, y se acaba de reunir un colectivo de placemaking Cuba. Y trabajamos muchas veces en geografía en los que no nos esperábamos, porque si lo miramos con estos tres elementos que decía de urbanismo táctico, estrategia urbana y derecho a la ciudad, se puede aplicar en cualquier contexto, son cualquier manos. Nosotros, pues, por ejemplo, es que es muy interesante también porque la propia configuración de la red hace que los aprendizajes sean muy distintos. Nosotros hemos llevado, por poner un ejemplo, al presidente de la Autoridad Portuaria de Estocolmo a aprender sobre mecánicas autogestionadas en Plovdiv, en Bulgaria, para recuperar una zona industrial, ¿no? No es una ciudad portuaria, pero le interesaba en un lugar, por ejemplo, ¿no?, en Suecia, donde se utilizan estos procesos y esos mecanismos para acercarse más a un ciudadano que piensa que todo se lo debe resolver el Estado, pero con el que faltan mecanismos de confianzas, y un caso totalmente distinto, como son los países del este comunistas, donde la cuestión es que el Estado no puede llegar a cubrir las necesidades ciudadanas y se agrupan ellos mismos para responderlas, ¿no? Y en este caso recuerdo, pues, que habían recuperado un antiguo avión soviético y lo habían convertido en una biblioteca prácticamente solo con sus manos. Y eso es potente porque urbanismo táctico significa no esperar más para disfrutar de la ciudad. Es decir, podemos hacer algo con nuestras propias manos y lo haremos ahora. Y eso es muy, muy poderoso. Y cuando hablo de estrategia urbana basada en el derecho a la ciudad, es que creo que en cualquier contexto es importante pensar en una construcción de un modelo. Y eso abre también un debate, porque creo que un modelo no es un informe de consultoría de PricewaterhouseCoopers de 87 páginas con 42 líneas de acción y 22 acciones concretas, ni tampoco es un plano, ¿no? ni un zoning, ni siquiera es una maqueta, ¿no? Pero creo que de alguna manera, y ahí pues me gusta seguir a un maestro y a un amigo que se llama Charles Landry, que definió el concepto de ciudad creativa hace 20 años aproximadamente, que él habla de modelos elásticos o planificación elástica. Y yo creo que de alguna manera Pontevedra responde bastante bien a eso, que lo que dices marca unas coordenadas básicas, ¿no? Marcamos el camino. Nosotros queremos llegar hasta allí. ¿Y allí qué significa? Pues que tengamos más esperanza de vida, que tengamos más igualdad de género, que nuestros hijos no se vayan a trabajar a otra ciudad. Pero cuando marcamos ese modelo, seamos capaces de incorporar valor en el camino. Y si llegamos más tarde, no pasa nada, porque iremos descubriendo nuevas capas, porque nos tenemos que escuchar, porque nos enfadaremos, porque tenemos que gestionar esos conflictos, pero más o menos sabemos que llegar hasta allí, ¿no? Al final es como el refrán este tan dicho de quien camina solo llega más lejos, no, que camina junto llega más lejos y camina solo va más rápido. Pero pienso que estas cuestiones aplican generalmente a la ciudad, y que hay algo todavía común entre todas las ciudades del mundo. Y la primera tiene que ver con ese antiguo adagio alemán del aire de la ciudad nos hace libres. O sea, si pensar en todas aquellas personas con trayectorias frágiles o con caminos, o sea, con trayectorias difíciles, ¿no?, que se han refugiado en la ciudad para ser quienes quisieran ser, creo que eso todavía tiene valor. El encuentro con aquella persona con la que no has crecido siempre y que descubres los mundos tiene valor. Evidentemente, las oportunidades económicas de innovación, etcétera. Y eso no se ha perdido para nada.
Respecto a la diferencia, ¿no? El encuentro con la diferencia, ¿no? Que es curioso, déjame contar una anécdota, porque he leído un paper de estos de economía fantástico que intentaban averiguar exactamente con un cuasi experimento cuál era el efecto en la tolerancia de la exposición a la diversidad, ¿no? Que es algo que decimos, bueno, yo me creo muchísimo, ¿no? Que si te expones a la diversidad eres más tolerante. Y era cómo hacer el experimento perfecto. Y lo que han hecho son con los mormones, porque los misioneros mormones son seleccionados sin saber a dónde van a ir. Entonces han estado analizando sus percepciones respecto a la diversidad según los lugares donde iban, y era exactamente como el mismo tipo de personas. Se veía claramente que cuando iban en misiones que serían expuestos a realidades distintas, se volvían muchísimo más tolerantes que el grupo de control que no se había expuesto a ellas. Bueno, y sumamos nuevos retos, porque a cidade vai sumando nuevos retos como a dependencia, a falta de vivenda, o aluguer. É que a cidade precisamente, a meirande parte do construído e do edificado nas cidades é a vivenda. Por tanto, a vivenda é unha das grandes conformadoras da cidade, porque en porcentaxe pode ser o 70% aproximadamente. En calquera cidade, aí sí hai un común denominador con todas as cidades do mundo. Despois están os edificios dos poderes, do poder religioso, do poder económico, do poder administrativo, pero maiormente son vivenda. Polo tanto, esa falta ou esa falla de políticas tamén de vivendas que vayan artellando a propia cidade é un dos elementos que hai que tender en conta nese futuro de repensar as cidades, que, como digo, é repensar un modelo, como queremos vivir no futuro ou como queremos vivir neste futuro imperfecto que temos por diante, non? E que, como dixaste moi ben ao principio, Susana, cando liches ese excelente artigo, queremos vivir como vivíamos antes da pandemia? Que sociedade queremos? Porque si hai un cambio total de paradigma, seguramente a pandemia o único que fixo é acelerar, apurar os tempos. Estamos en un tempo onde estamos todos totalmente desorientados. Sí. Porque, como dicía moi ben ese artigo, estamos tentando vivir como no 2019, sabendo que non podemos e que hai, ademais, retos que non poden agardar. O cambio climático vai traer da man, e xa está traendo da man, grandes migracións. Por que? Porque ese cambio climático vai crear problemas na alimentación, por exemplo. Por lo tanto, esas grandes migracións terán tamén que xerar cidades, espazos de convivencia, de inclusión deses, agora mesmo en Italia hai dous casos de dúas cidades inclusivas que están recollendo pues, toda esa xente que chega dende África subsahariana, e son dúas cidades modelo nas cuestións de inclusión. Unha creo que se chama Catania, creo que Catania é unha delas. Perfecto. Pero que está pasando nese borde de fronteira tremenda entre o mundo rico e o mundo pobre, que é a fronteira de 3.000 kilómetros entre México e Estados Unidos, toda a xente que ven escapando de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, que está subindo, incluso agora tamén de Haití, que suben cara a ese mundo que se lles pinta como mundo ideal, que non o é tampouco, porque teñen casi 50 millóns de pobres en Estados Unidos, en ese mundo ideal, chegan a esa fronteira e hai asentamentos de máis dun millón de persoas que quedan aí, que están nunha fronteira. Tamén son cidades, tamén son problemas aos que nos temos que enfrontar hoxe en día. Eu teño a sorte, seguramente, e é unha honra, ademais, sendo galega, que é a primeira vez que hai alguén do noso país no Consello da Unión Internacional de Arquitectos, de participar nos consellos, nas reunións. Entón, claro, aí é onde ves o que está pasando no mundo. E cando ves o que está pasando no mundo, mete medo. Porque cando estás falando coa xente de África e cos problemas que teñen as súas cidades e nos seus territorios, ou nas cuestións de América Latina ou de certos países de Asia, por exemplo, e outro día está falando co conselleiro que hai da India, os problemas da India, os asentamentos, Bombay, Nova Delhi, calquera desas grandísimas cidades, desescaladas totalmente para o que é escala europea. Realmente, a veces incluso, eu noto, tamén lle pasa, eu creo que un pouco a italiana e a suiza, que calamos porque é un certo
prurito de intervir dende unha posición máis cómoda frente ao que realmente os problemas que teñen diante deles nas súas cidades de seguridade, países que teñen, pues, cantos queres, homicidios e asesinatos e problemas de todo tipo. Decir, por eso que temos que repensar o modelo, e temos que repensar o modelo a escala planetaria, porque o que está pasando, decir, o cambio climático non se arranxa con catro cuestións de maquillaxe. No, o cambio climático é unha cuestión de modelo económico, depredador, porque as cidades e as grandes cidades son depredadoras de territorio. Hai un libro excelente dunha doutora en arquitectura en Cambridge, que por certo vai estar aquí no noso país agora a principios de novembro, Caroline Steele, que fala das cidades famentas, o que as cidades precisan simplemente para comer. Unha cidade de 30, 40 millóns de habitantes. O como depredan os territorios das grandes cidades, que eso non nos pasa a nos na nosa escala. E vivimos nun oasis, que Pontevedra. Pero o inferno está aí fora, como dice no libro de Italo Calvino. Cando está o inferno, tens dúas maneiras: meterte dentro do inferno e esquecerte que estás no inferno, ou loitar contra ese inferno, non? Nese repensar o mundo. Falamos de consumir, non? Consumir nun país como Galicia que construí vivenda e sigue construindo, ao mellor alguén teria que plantexarse unha moratoria, non? 20 anos sin construir, a ver se rehabilitamos patrimonio, a ver se rehabilitamos alguna casa rectoral. Outro día, non sei, era unha entrevista a un economista, non me recordo de que país de Europa, e dicía que en Europa xa non había que construir máis. É que claro, non hai unha demografía que precise realmente construir moito máis, porque máis vivenda que xente. O crecemento, claro, realmente se trata máis de cuestións de eficiencia enerxética, rehabilitación, renovación, por cuestións sobre todo de eficiencia enerxética, porque realmente a construcción, o feito edificatorio, é un dos máis altamente contaminantes, tanto na fabricación dos materiais de construcción, cemento, aceiro, etc., pero despois tamén no propio proceso de vida útil do edificio. Calquer edificio, e os de vivendas maiormente, teñen unhos gastos enerxéticos tremendos, e sobre todo nos países ricos. Había un artigo, non sei, creo que era en Le Monde Diplomatique, aí uns anos, moi interesante, que era como foi mudando o territorio no planeta, como se foron cambiando os asentamentos, gracias ao señor Currier, o señor do aire acondicionado. Claro, o sea, simplemente o feito da que aparecese o aire acondicionado permitiu habitar territorios que até ese momento non se podían habitar. Unha tecnoloxía que de pronto podemos ter aí no medio do deserto, en Arabia, pois cidades, ainda que estén a 50 grados fora, e estar dentro a 22. Entón, todas estas cuestións son os debates nos que temos que estar, e por iso é unha maravilla que podamos debatir aquí en Pontevedra sobre eses modelos e ese repensar. Un luxo estar aquí, non? Bueno, non sei que quere desincadir, que le vamos a unha xa falando, senón deixamos turno, porque falamos todos. Estamos abriendo moitos melones. Yo hace tiempo que me he pronunciado por unha moratoria de las infraestructuras de obra civil. Pero tamén penso que sí que hai... Bueno, non sei se seria tan radical respecto a prohibir de maneira taxativa construir cualquier vivienda. Creo que o problema da vivienda aún é demasiado importante. Creo que debemos recibir a más personas en Europa y me lo creo muchísimo. Creo que necesitamos más migrantes por mucho tipo de razones, más allá de los morales que también. Y por lo tanto, yo pienso que podríamos crecer en población. Creo que Europa en sí debe aprovechar esa densidad de las infraestructuras existentes, esa posibilidad prácticamente, por ejemplo, de desplazarse en tren de una punta a otra. Creo que hay reflexiones muy interesantes, ¿no?, sobre los trenes nocturnos ahora, sobre el repensar los vuelos de corto alcance, repensar también viajes innecesarios. Todo este tipo de cosas está en el debate y yo creo que también hay que señalar, ¿no?, esas pequeñas oportunidades que esta crisis ha abierto para pensar cosas que en otro momento parecían improbables. Y también pienso que a la vez cuando hablamos de consumo, de gestión energética, pues tenemos también mucho que aprender de otros lugares, que no sé si nosotros estamos bien y el otro es el infierno. Yo creo que también, desgraciadamente, hemos causado que aquello sea el infierno en muchísimas cosas y entre ellas en imponiendo nuestra manera de urbanizar y construir, ¿no? Porque ¿cuántos de aquellos países son lugares que sin
sin aire acondicionado, todavía había habitantes de esos lugares que con sus diseños y sus arquitecturas vernáculas, por ejemplo, disfrutaban de muchísimos mejores mecanismos de ventilación o cuestiones tan básicas, ¿no?, como la de generar verde y sombra en el espacio público, que hace que sea muy asequible. Por eso, como volviendo a estas dinámicas de, de estas nuevas aproximaciones urbanas, también pienso que es mucho más importante al construir modelos precisamente en espacios en desarrollo, ser mucho más humildes, cautos y escuchar mucho más y tener y estar mucho más abiertos que aprender, ¿no? Porque muchísimas de las cosas que estamos hablando, producción de alimentación local, reciclaje, uso de materiales, toda esa idea de economía circular, emprendimiento, innovación, dinámicas de empatía, todo este tipo de cosas probablemente tendremos muchísimo más que aprender, igual que Delhi, que de Los Ángeles, ¿no?, por decir alguna cuestión, sin negar cuáles son los grandes problemas que tenemos que responder. Y que el hecho que haya otros lugares que estén en situaciones con desafíos tan importantes tampoco nos tiene que cegar, nos tiene que hacer olvidar que hay cuestiones de económicas en Europa que parecían impensables hace 20 años, cuando la pobreza infantil se ha disparado en absolutamente todos los países europeos, menos Noruega, ha crecido el número de personas sin hogar. O sea, donde habíamos pensado que cualquier, ¿no?, que en la tradición del desarrollo urbano parecía que al principio con la densidad era suficiente, luego con densidad de infraestructuras, luego con densidad de infraestructuras y educación suficiente y mínima cuestión de elementos públicos, la cosa funcionaría, pero ahora tenemos ciudades con una calidad innegable, con un índice de pobreza infantil intolerable y donde personas están sufriendo de privaciones alimenticias básicas, ¿no? Entonces, o sea, pero eso no significa tampoco que nos hundamos en la miseria, claro, no, y pensamos que no podemos responder a ellos, sino que, no sé, que los aprendizajes son cruzados, que no hay soluciones únicas, ¿no? Que yo creo que en cualquier caso tenemos que sospechar siempre de eso que los americanos llaman una silver bullet, ¿no? Una bala de plata que con un tiro mató todos los pájaros. No existen las ciudades ideais, ni los modelos ideais, porque fallaron. Fallaron o modelo de Brasilia, que aparte de unha das razóns por a que decidí estudiar arquitectura, porque vi un libro cando tiño 11 anos, e cando puiden fui a Brasilia, e teño que ir a Brasilia a ver que pasa ali. Brasilia se decide facer en Brasilia para un pouco escapar tamén dese pasado colonial, sí, que había, que estaba colonizado na costa, esa, o que era río, sobre todo río, Recife, facer a cidade no interior, unha cidade administrativa, que a cidade perfecta. Lucio Costa, Óscar Niemeyer, diseña unha cidade preciosa para encima de un plano excelente, porque segue sendo unha obra de arte. Pero a cidade non ten vida. Pola noite non queda ninguén. A xente se move. Decir, as dinámicas humanas non fixeron que esa cidade funcionara. E non funcionou como cidade. Funciona como un obxecto estético, pero non como cidade. E como eso, pues, o modelo ideal non existe. Existen a prova-erro, agora tal, agora temos que facer isto, agora... pero para iso hai que ter xente dende a política, porque a polis é política, polis é política, aí ven a palabra, son decisións políticas, poñer as persoas no centro das políticas, das cidades e dos territorios. E a partir dai, pues, acertarás a veces fallarás, pero sempre tendo as persoas en outras cuestións. Eu, por exemplo, hai un debate que hai pouco xurdiu nunha conversa con unha serie de xente que era que agora mesmo estamos, hai un doble plano. Outro día, cando leía que este Zuckerberg quere facer o metaverso, esa realidade paralela, virtual, decíame, ti non te das conta que o espazo público en este momento, se hai un espazo público virtual? Existe un espazo público virtual. Moita xente nova e non nova está nun espazo virtual, público, donde aí non hai reglas aínda. No espazo físico, nas cidades, temos unhas reglas, máis ou menos, de convivencia. Os nenos cando xogan unha praza, ou eu cando camiño, pois tes unhas reglas de como convivir, de como, pero no espazo virtual non. E é un espazo que tamén é un espazo público. É dicir, entón, aí entramos en outro debate tamén, é dicir, imos sacar ese mundo virtual que as grandes tecnolóxicas, esas grandes empresas dali de
sobre todo... Os novos señores feudais. Os novos señores feudais, esos van a decidir tamén ese espazo público e as reglas dese espazo público, porque te poden bloquear, podes non participar nese espazo público. É dicir, eu creo que estamos en un tempo máis de preguntas que de respostas. E como estamos nun tempo máis de preguntas que de respostas, creo que temos a obriga de pensar, de preocuparnos, de estar comprometidos con o noso tempo e co que está pasando, como estiveron comprometidos outros nos seus tempos. É dicir, neste tempo temos que debatir, que dialogar, e chegaremos, ás veces farémolo ben, ás veces farémolo mal, pero sí hai que poñer en riba da mesa todas as problemáticas. Aquí mesmo pues, estamos todos escoitándonos, e agora nos, despois escoitándonos a vos, se tamén tedes pues, alguna cuestión que poidamos ou saibamos contestar, pero creo que son tempos de preguntas, claro. De preguntas. Sí, sí. Disculpad que estaba buscando una cita, pero no la encuentro, pero tiene relación con eso que estás comentando, porque insisto con eso que también tenemos agencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Toronto, Google había propuesto una gran inversión inmobiliaria en el frente marítimo, en el antiguo puerto de Toronto, para hacer una ciudad ideal bajo su filial Sidewalks Lab. Una ciudad que era perfecta según los canones del urbanismo tecnológico, pero incluso con todo el lenguaje que nos podría, entre comillas, gustar, ¿no? Participativa, antes verde, lo hizo Disney. Inclusiva. Antes lo hizo Disney, ¿no? Con Epoch. O sea, siempre ha habido esa tendencia, ¿no? Y, o sea, muchísimas de los grandes poderes han intentado hacer ciudad, pero es curioso que Google lo intentó también. Es curioso también que Eric Smith, uno de los fundadores, dijo: ahora nos toca a nosotros, ser alcaldes sin que nadie nos elija. Y al final ha sido una batalla ciudadana muy potente y muy organizada, diciendo que eso no lo querían. No, o sea, no se quería ese modelo de ciudad, no se quería a Google como metiendo las manos hasta lo más profundo de la intimidad de nuestros datos, y usando la excusa de la pandemia se han tenido que echar atrás, ¿no? Entonces, insisto con eso, y ahora hay una discusión muy interesante, ¿no?, sobre cuál es el futuro de ese espacio y también qué significan esas palabras y esos modelos y qué significa la democracia, porque también podemos elegir cosas, por ejemplo, que no sean del todo eficientes o que no sean las más brillantes, si no pasa absolutamente nada, pero digo que con eso tenemos agencia. Y lo otro, como ligando también que es una buena ciudad, un modelo de ciudad, y me acordaba también de una reflexión de un amigo sobre estos rankings de las mejores ciudades para vivir, ¿no? Que dicen, siempre es Viena, Toronto, y decía, no, esto parece como, estos rankings están solo hechos para una pareja de suecos, marido y mujer, evidentemente heterosexual, a los que los hijos se les acaban de ir de casa y lo que les preocupa es que haya una buena pastelería y un museo de arte contemporáneo. Y eso pues me parece bien, pero al final esas ciudades pues no dejan de ser un poco un coñazo, y tenemos también que aprender a disfrutar, ¿no?, de esas ciudades que te construyen a veces desde el propio conflicto, ¿no? Y a mí otra cosa de la que agradezco muchísimo profesionalmente es que mi camino me ha llegado a aprender, ya tengo recuerdos que imborrables, ¿no?, de recorrer las iniciativas sociales en Jerusalén Este con arquitectos palestinos, y a la vez las iniciativas creativas en Jerusalén Oeste con personas del ayuntamiento, o pienso las increíbles historias de urbanismo social en Medellín, o las luchas alrededor del Frente Marítimo de Porto Alegre, un lugar que a pesar de su nombre las instituciones públicas le niegan el acceso al mar, ¿no?, a la ciudadanía. O incluso en lugares desarrollados, pues pienso en el magnífico distrito innovador que hay en Chattanooga, Tennessee, que no hubieras pensado en la vida, pero es que, no sé, hay tanto que aprender más allá de los grandes clichés de la seguridad y una cultura dirigida solo en una dirección que la hace absolutamente poco interesante, que creo que hay oportunidades y otros espacios para desarrollar lo que es realmente divertido, que si hablamos de cultura tiene que ver más con los derechos culturales y en desarrollar quiénes somos. Probablemente si hablamos de movilidad tienen que ver más con ir andando, si hablamos de educación tienen que ver más con ver niños bailando en el espacio público, o si hablamos de comida tienen muchísimo más que ver con comerse un pimiento de temporada acabado de cultivar que no una esfera así como súper super fancy de un gran cocinero, que también puede ser maravillosa de todas maneras. Pero, por ejemplo, no tema de qué ciudades nos imaginamos en un futuro,
ou cales quereríamos que fosen as cidades do futuro, eu particularmente máis parecida ás cidades da antigua Grecia, da Ágora, dese espazo público onde se debatía, onde se falaba, onde se facía política, é dicir, máis ten que ver con esos, a calidade do espazo público. Eu creo que porque é onde ten lugar a cohesión social. É dicir, para min particularmente, de pasa vida, que, es, ¿no? que ese sexo futuro xa veremos, porque non creo, porque por aí non van precisamente máis ben sí. o que dicía antes, ternos a todos claro, pero pillados nas nosas vivendas, ¿no? Yo creo que eso es súper importante y que seamos capaces de actualizarlo con las capas de la tecnología, porque otra vez, ¿qué significa tener agencia? Significa que podamos definir qué significa el teletrabajo, qué puede significar el teletrabajo, por poner un ejemplo, que estamos aislados en nuestras casas con a duras penas teniendo tiempo para estar con nuestros hijos o que optemos por la semana de 4 días y que tengamos más días libres y disfrutemos de la vida colectiva. O sea, ¿qué significa la tecnología? ¿Que los robots nos quiten el trabajo? O que buscamos un futuro del trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando pienso en el futuro del trabajo y la transformación económica y productiva de las ciudades cercanas, yo pienso en una automatización emancipadora, yo pienso en trabajos relacionados con tres grandes Cs, ¿no? Que es la cultura como aquello que nos hace quienes somos, la creatividad como antesala de la innovación, pero también relacionada con el arte, y el cuidado de la manera más amplia, la salud, el bienestar, la comida, ¿no? Lo que nos hace personas. Y esas tres Cs las podemos claro. empujar y conseguir, pero también podemos dejarnos llevar por ciertas dinámicas. Y eso también significa entender el rol de Internet como espacio público, luchar la democracia de los datos y este tipo de cosas, porque la agora y la discusión seguirá existiendo así. Y afortunadamente, o sea, desgraciadamente aísla, pero afortunadamente también abre, ¿no? Y yo pongo el ejemplo para cuestiones, no sé, que ahora están en boga y creo que, por ejemplo, para un adolescente en transición de género que no tiene a ninguna persona de referencia, pues tener acceso a Internet, a una persona que tenga, no sé, yo qué sé. A mí estaba hablando el otro día con uno de mis mejores amigos que tiene una pierna amputada por un cáncer y me contaba las conversaciones que tiene con niños de cualquier parte del mundo que le siguen por Instagram porque tiene una vida maravillosa, ¿no? Que enseña con esa desgracia que para en algunos periodos de la historia hubieran inhabilitado totalmente tener una vida normal, ¿no? Yo a veces lo pienso el mismo, soy extremadamente miope, tengo 9 dioptrías y a mí probablemente en la edad Parta. Media me hubieran echado a la olla directamente Parta. Porque no hubiera servido para nada. Pero digo, como este avance tecnológico es muy claro, claro. porque me permite una calidad de vida que el avance tecnológico de Internet claro. permite el alcance a unas posibilidades a las que no debemos claro. renunciar. O para un inventor anónimo das gafas, que nunca levará o Nobel, un ser maravilloso y tal. Bueno, quería dar pero bueno, paso. Decía que temas dos avances tecnológicos que comentaba, evidentemente, os avances tecnolóxicos fixeron avanzar a sociedade. Importantísimos os avances tecnolóxicos, por suposto. Pero se esos avances tecnolóxicos e esas ferramentas que son as novas tecnoloxías e as bellas tecnoloxías, como pudo ser o coche no seu momento, ou en este momento a inteligencia artificial e todo o que está todavía por vir, se detrás, quen está? Porque cando falamos de algoritmos, pero quen deseña os algoritmos? Pero quen, decir, as novas tecnoloxías. Claro que sí, porque son parte da nosa evolución como seres humanos. Pero dependendo como as tecnoloxías se utilicen ou non se utilicen, pois... Absolutamente. Hai un libro moi interesante, un escritor, Labut, que se titula, un escritor chileno, que é un verdor, non me acordo se como... Ese escritor fala, por exemplo, de unha historia da ciencia do século XX, o científico, que foi o que descubrí o tema nitroxenado para o tema dos abonos no campo para poder, bueno, pues producir máis comida ante as grandes fames que houbera, foi despois a súa familia, ese gas se utilizou despois na Segunda Guerra Mundial nos campos de concentración nazi. É dicir, a técnica e a tecnoloxía, por suposto que sí, son a primeira defensora e a primeira que a utilizo. Pero quen está detrás e como se utiliza, ese é o gran debate. O gran debate ético tamén e a gran pregunta que nos temos que facer como cidadáns. A tecnoloxía, sí, pero para qué? E quen a deseña? Outro día nos decía que os algoritmos, a maioria dos algoritmos que están diseñados, escoran todo cara a dereita.
en termos políticos. Pero alguén diseñaría ese algoritmo, digo, algoritmos aparecen así como setas cando vas polo campo, e que dicir que a veces incluso a prensa e ti como profesional sona, a prensa recolle as novas tecnologías como se fosen que aparecen só neutrais, como se foran neutrais, ninguén está detrás das novas tecnologías, non hai un Mark Zuckerberg, non hai ninguén detrás, ni a ti estes días que están con estes un debate moi interesante co tema de Facebook e como se lle deu cancha a certos debates racistas e de todo tipo nesas redes sociais. Por tanto, as novas tecnologías poden ser útiles, poden ser un mundo de posibilidades ou poden ser un mundo moi escuro que aparece aí. Disculpa. Mi defensa con eso es que insisto en que tenemos agencia y que es nuestro deber también, ¿no? No darlo por dado. Pienso en los algoritmos. Ahora hay un trabajo fantástico de profesores de Derecho Público en la Universidad de Valencia, liderado por Andrés Boix, para al menos definir los algoritmos que parten de instituciones públicas como regulaciones. Porque al final es un elemento de derecho. Está diciendo sí o sí. Entonces decide lo que te está enseñando. Que hay que plantear su reglamento. Es decir, hay que plantear su reglamento. Absolutamente. Los algoritmos que te despiden laboralmente. Sí. Un algoritmo que te despide. Sí. Claro. Porque ahora no te van a despedir. No te va a despedir una pantalla que te va a decir... Que selecciona. Que no sé. El algoritmo claro, selecciona, ya no es que te despiden. Sí, sí, no, sí. Fuera. Pero tenemos que contar las buenas historias también, como este ejemplo que os decía, que hay muchísima gente que desde sus rinconcitos o trincheras está haciendo cosas muy interesantes. Y... Pero eso totalmente optimista. Totalmente. Porque é o único revolucionario que queda, ser optimista e seguir camiñando e loitando. Claro. Ser optimista. Claro. Bueno, digo mesmo que co xornalismo, non? Que... O importante é facerse preguntas, non? Canto máis ensordecedor é un ruido, máis importante que alguén al que escoite, cantos menos máis barullo hai, máis é importante que alguén faga as preguntas adecuadas. Benvidos aquí, moitas grazas por vir, e doulles o turno a alguén que falar. Moitas grazas por estar aquí esta tarde na clausura de Utopías. Un ciclo para soñar cidades posibles. Si alguien quiere, pásese yo micro. Hola, ¿qué tal? La verdad es que ahora al final y al principio y en todo momento ha sido muy interesante el coloquio, ¿no? Y lo que habéis planteado. Pero ahora al final se han dicho una serie de cosas rápidamente que son realmente atractivas. Por ejemplo... cuando ha comentado Teresa lo de la técnica y la tecnología en respuesta a lo que decía Ramón, evidentemente la técnica no es neutra, eso lo sabemos todos. Y los fines, en cuanto a lo que se ha dicho, no justifican los medios. Desgraciadamente es al revés, los medios condicionan los fines, ¿no? Entonces, es muy importante el tema tecnológico porque no puede plantearse solo de una forma abstracta, sino hay que plantearlo en una realidad concreta. Estoy de acuerdo con lo que dice Ramón de las grandes puertas que nos abre. El problema es si nos abre la puerta de nuestra casa o no la cierra, ¿no? Y realmente podemos imaginar una ciudad apoyada en las nuevas tecnologías. Pues claro que sí, las va a haber y va a haber muchos. Pero esa ciudad será todos en casa, todos con coche eléctrico, todos con coche automático, unas perfectas calles inútiles porque el desplazamiento para interrelacionarse físicamente ha desaparecido y unas calles colapsadas por coches, eso sí, todos muy buenos y medianamente sostenibles. Una reflexión sobre el tema de la tecnología y la influencia que puede tener es importante, porque a mi juicio pueden tener mucha influencia y no siempre positiva. En la medida en que los ciudadanos y las personas y los gobiernos controlen estas tecnologías, puede hablarse de un cierto horizonte que se puede encauzar hacia unos determinados fines y, en la medida en que lo hagan de otra manera, hacia otros determinados fines. Por lo tanto, os lo dejo ahí como una aportación mía de que es un tema radical. Sí.
Ya me acordé cómo se llamaba el libro. Un verdor terrible. Digo, ¿por qué ven que quede así? Sí. Gracias. Yo, como diría, como ejemplo de la tecnología, como fin y como medio, yo pienso que si se cayera Internet una semana, estaríamos más o menos bien en cualquier ciudad. O sea, nos costaría un poco adaptarnos, pero más o menos podríamos sobrevivir bastante guay sin Internet una semana. Pero como si estaríamos de putísima madre una semana en una ciudad, sería sin homofobia. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un poco una reflexión respecto a un poco la ciudad vista desde una perspectiva tal vez rural e histórica. Yo recuerdo la aldea de cuando era pequeño y muchas aldeas que siguen existiendo igual y bien conservadas, en las que existen tecnologías bien sencillas que todos conocemos aquí, sobre todo si vivimos pues, en un entorno próximo a Pontevedra o cualquier ciudadano de Galicia, como puede ser un hórreo. Tecnologías sencillas que no necesitan tirar de ningún tipo de consumos. Yo creo que a veces cuando se habla de la reflexión, si buenas o si hacen bien o mal, lógicamente la reflexión del uso que se hace de ellas. Pero además del uso que se hace de ellas es también el dinero y hacia quién va el beneficio de los dineros de ciertas tecnologías. Hace poco y relativamente el paisaje gallego está poblado de una tecnología fabulosa que es la energía eólica. Yo fui muy ingenuo al ver inicialmente cómo se sembraba todo el paisaje, alguno ubicado con mucha polémica en ciertas localizaciones. Creí inicialmente que los beneficiarios de esa tecnología iban a ser inmediatamente los más directos, que serían las poblaciones de esas aldeas. Y luego creí que, bueno, si además de ellos, pues si había energía suficiente, pues podría ser que alimentase otras necesidades. A veces yo creo que imaginamos cosas que ya tenemos y yo creo que tal vez alguna de las reflexiones, si está bien imaginar, es ver qué hacemos con lo que ya tenemos. Ver cómo gestionamos lo que ya tenemos. No lo sé, se me ocurre en ver y ponerle límites. Cuando se habla de modelos y está bien tal vez llamarles así, creo que también hay muchísimo trabajo previo de urbanistas, de gente que ha trabajado inmensamente en pensar la ciudad. Lógicamente que se han equivocado muchas veces. Hablábamos del tema de Brasilia y era una ciudad para ningún habitante. Lógicamente tiene mucho más riesgo de equivocarse a alguien que trabaje para alguien que no existe. El tema de la ciudad a veces creo que también, y es una reflexión que lógicamente se ha hecho en el foro, y es atender a las necesidades de la ciudadanía. Las ciudades sin los ciudadanos no existen. Las ciudades sin atender a las necesidades de los ciudadanos no existen. Bueno, tal vez tengamos muchas soluciones próximas a muchos de los problemas que tenemos, pero realmente yo creo que se deben de establecer un orden, unas pautas y reflexionar. Tal vez en el sentido, y me hago pregunta a mí mismo también y a ustedes, las gentes mayores, profesionales anteriores a los que ejercéis las preocupaciones ante el urbanismo, debemos ver también los trabajos anteriores que no solo los del éxito sino también los del fracaso. A veces tendemos a ver con el pesimismo de la tabula rasa como si no hubiese pasado nada, y entonces creo que a veces eso es peligroso.
En el tema de planificación, yo he tenido la suerte de asistir a clases de enormes y buenos urbanistas y reconocidos. Pero al final creo que esas intenciones y esos modelos también deben ser plasmados, como herramienta. Y como herramienta, lógicamente, para ser bien utilizada y no como los molinos eólicos que mencioné inicialmente. Es una reflexión, más que nada. Perdón. Buenas tardes. Hola. A mí gustaría me decir algo, contestar, porque me imagino que es un diálogo, ¿no?, entre vos y nos. No tema dos eólicos. Precisamente, cuando yo falaba antes de que as cidades, sobre todo as grandes cidades de gran escala, son grandes depredadoras de territorio, finalmente, estamos falando de cuestións enerxéticas, de cuestións de alimentos. En as cuestións enerxéticas, por exemplo, cando falamos das renovables, sí, está todo moi ben, pero a cambio de que destragar os territorios, porque, por exemplo, as baterías dos coches eléctricos, as baterías de litio, precisarán de litio. Haberá que facer esas grandes minas que destrozan os territorios para decir... que na propia solución hai unha contradición. E no tema dos eólicos aquí en Galicia está claro, porque agora mesmo van a chantar parques eólicos para estar producindo enerxía renovable que vai para outros sitios e que aquí finalmente nin quedan os beneficios porque non lle quedan a xente a que lle están destrozando ese territorio que forma parte das súas vidas, que formou parte das vidas de todos os seus devanceiros. É dicir, aí hai tamén un dilema ético na cuestión de esos temas medioambientais, por eso, porque as cidades son grandes depredadores dos territorios porque precisan comer, precisan enerxía. Eu, por exemplo, ti dicías, pues, seguramente como galega, a mí o que máis me preocupaba, se fora internet me daba igual, pero durante a pandemia, durante as semanas duras da pandemia, a mí o que máis me daba é que non houbera comida. Esa era a producción de alimentos. A mí decía, si se rompen, se rachan esas cadenas de distribución, decía, bueno, menos mal que vivo aquí en Galicia e que puedo, pues alguien tenga una galiña, puedo... Es decir, a mí, as primeiras semanas era a cuestión da comida. Era una, para mí, como, pues as cidades son grandes depredadoras de territorio. En os eólicos, o problema dos eólicos é que leva 20 anos chovendo sobre mollado. Claro, que estamos... Quero decir... Resulta que sepultan os nosos ríos, sepultan as nosas serras, montan as turbinas, montan os embalses, exposte a un terremoto, porque resulta que chega un xaponés que non coñeces, que di que por Belesar pode che ver un movimento tal, calquera cousa, e tal, pásache calquera cousa, e resulta que ti, que exportas o 33% da enerxía do teu país, e cobranche máis caro que a Alemania. Es que me cago un poquito bueno, en tu madre. É que eu creo que se hai, dos últimos tempos, aquí en Galicia, noso país, hai un informe tremendo, que además eu tuve acceso a él a través, pois, tamén da OAVIA, de ICOMOS, co tema da Ribeira Sacra, é tremendo, unha emenda totalidade do que temos feito mal, porque falaba dos eólicos, dos encoros, é dicir, como dicindo, como queredes que vos declaremos esto patrimonio da humanidade, sin os mosteiros están desacralizados, aquí non hai vida monacal, nin hai nada, o que hai son unhos encoros que destrozan a paisaxe, o que hai son unhos eólicos, é dicir, esa, nos van a seguir lendo a plana, co tema de, é dicir, por eso digo que da man de ese coidado polo medio ambiente, coidamos o medio ambiente donde de Madrid, pero achantando os eólicos en Galicia, é dicir, aí hai un debate, por eso digo que é un tempo de preguntas e onde os cidadáns temos que tamén dar respostas e respostas contundentes. E para eso, o espazo público claro, como espazo además, de resistencia. Así claro, de claro, claro, decir, de resistencia, o espazo resistimos. Público, resistir e defender, como dix ti, Susana, porque senón non ten nin pés nin cabeza. Entón, medio ambiente o qué? ¿O qué medio ambiente? Pero bueno, estamos ya marchando un poco. Muchas gracias. ¿Y había alguna otra pregunta? Creo que había alguien, ¿eh, Susana? Sí. Bueno, eu non son arquitecta e, por suposto, sempre baixo o nivel moitísimo das preguntas. Pero a min preocúpame outra cousa destas cidades novas.
Preocúpame ver a xente pola calle colgada do teléfono móvil. Entón van ao bar e sentas o novio en frente da novia co teléfono móvil. Os nenos é unha experiencia personal anecdótica, pero real, Eu teño 9 netos e de vez en cuando fago unha comida de netos. Ao chegar, lles digo, estades invitados, nadie está obligado a venir, pero se os sentáis a mi mesa, dejáis el móvil allí. Porque se non, resulta que o móvil é o único que funciona aquí. E tanto, que xa outro día o contei, por suposto que non o vou repetir, pero unha nai perdeu o seu neno porque estaba falando co móvil. E non sabía onde había perdido porque estaba falando co móvil. E resulta que estamos, como veixo que vos nas futuras ciudades non pensades que a xente vai estar absolutamente aislada co seu móvil, ou polo menos eu, é como percibo. Moitas gracias e desculpade que baixe tanto as famosas cidades inteligentes, todos hiperconectados, pero todos illados ao mesmo tempo. Claro, sí. Cidades inteligentes non son tanto. Claro. Es verdad que hemos llegado a niveles muy sofisticados de optimizar la estupidez algunas veces. Y eso es lo que nos permite a veces la Smart City, ¿no? Absolutamente. No, eso, acabo con un... Decía Benjamin Bratton, un filósofo americano, en su último libro, Post-Pandemic City, es curioso, ¿no?, la importancia, por ejemplo, de defender la democracia de los datos o de la importancia del buen uso de la tecnología. Porque decía también en esto de optimizar la estupidez que imagínate que de repente nos dieran todos los datos que los móviles generan en el mundo, ¿no? Y ahora tuviéramos nosotros todos los datos. Y no nos servirían para absolutamente resolver ningún problema interesante. Sabríamos si la gente prefiere los calzoncillos cortos o largos, si compra en esta marca o la otra, que su equipo de fútbol es el favorito. O sea, toda la generación de información, que además es súper combinante, tiene que ver con una fracción muy pequeña de lo que nos hace humanos, que además no sirve para nada, ¿no? Claro, entonces... para vender, en última instancia. En fin. Pues nada, moitas grazas. Pues moitas grazas.